Muy buenas, zagales, aquí Paco, el abuelo influencer. Hoy vengo a mostraros un producto que me lo han mandado para enseñarlo a los followers del influencer. Y me lo han mandado de... ¿De dónde me lo han mandado, Paco? ¡Ah! Me lo han mandado de la ortopedia Santa Rafaela. ¡Mira qué cosa! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mira qué maravilla! ¡Mira qué andador me han mandado! ¡Mira! ¡Mira qué cosa! ¡Mira! Este es el andador ¡José Luis! A ver si mi nieto sabe cómo era... ¿Cómo se llamaba el andador? Hatmin 3000. Hatmin 3000. Esto es una maravilla, mira. Tiene aquí sus cosas. Tiene aquí, mira, las ruedas. Tiene aquí esto, que esto es... Tiene un agarre agronómico. Ergonómico. Agronómico, lo que yo he dicho, José Luis. Y mira, esto tiene aquí un bolsito para tú llevar ahí por la dentadura, las pastillas, lo que se le tercia a uno. Una maravilla, esto voy yo por el hogar del jubilado siendo el caballito y tengo allí a todas las viejas allí pendiente mía. A doña Amparo la tengo ya en puntito de caramelo. Esta noche me la... ¡Abuelo! Se ha enterado mi nieto. Bueno, pues eso, el andador de la ortopedia Santa Rafaela. Os dejamos abajo el link. No es José Luis, el link, ¿no? El link. El link en la descripción lo dejamos, ¿vale? Venga, vayan con Dios. Muy buenas, zagales, aquí Paco, el abuelo influencer. Hoy vengo a enseñar una cosa que me ha dicho que haga mi nieto José Luis, que dice que esto lo hacen todos los influencers famosos. La Rocío de los Osornos, la Dulcecita esa. Dulceida, Dulceida. ¿Qué dice José Luis? Que no es Dulcecita, que es Dulceida. Dulce. Lo que yo he dicho, coño. Y lo que hacen es que van a comprar cosas y después se lo traen para la casa y lo rocían así en topo encima de la cama y van grabando lo que se han comprado, van diciendo lo que le ha costado para que lo vean los followers. Mira, yo os voy a hacer lo mismo. Mira, todo esto es lo que yo me he comprado, ¿verdad? Mira, mira. Esto, todo lo que yo me he tenido que comprar. Mira, todo esto es lo que yo he comprado. Toda la mañana comprando pastillas de todas las que me tengo que tomar. Mira, por ejemplo, esta es la de la tensión, que esta me tengo que toma una por la mañana y otra por la tarde, porque es que yo soy como el concurso este del Telecinco de alta tensión. Están las del azúcar. Esto es el paracetamol, que esto me tomo yo todos los días, uno con la tostada. Aunque no me duela nada, pero si después me duele, pues ya lo tengo todo tomado. Esta de aquí es ¿Esta pa' qué coño es, Paco? Esa de la artrosis. Ah, coño, la de la artrosis, es verdad. Menos mal que está aquí mi José Luis, que me viene a comprar las pastillas conmigo y después me las organiza un poco. Y ya yo después, antes de irse, le doy a él 5 euritos así, sin que se entere en su madre, para que se compre lo que quiera. Estas pastillas de aquí... No, esta no. A ver, ¿eh? Esa pastilla... Bueno. No, esto es una pastilla antigua, José Luis. Abuelo, esto es Viagra. ¿Cómo va a ser Viagra, José Luis? Yo voy a comprar Viagra, hijo. Esto es que se habrá equivocado, esto es un error. Esto es la Shari de la farmacia, me la echaba ahí por equivocación. Ah, bueno, pues dámela, ahora la llevo yo a descambiarla. No, déjalo. Yo la guardo y la descambio yo luego, José Luis. Y esta última me la tomo yo cuando estoy una mijita deprimido. Que esta pastilla me la da a mí, la de la farmacia, sin receta. La muchacha La Shari, que esa muchacha se ha criado en mi casa, muy buena gente, y me da a mí la pastilla esta bajo cuerda. Pero que no se vaya a enterar mi José Luis. Bueno, zagales, espero que os haya gustado este haul de pastillas. Así es, ¿no, José Luis? ¿Haul? Sí, sí. Ah, haul. Está el haul y la sombra. Comparte el vídeo si te ha gustado y si queréis más del abuelo influencer me lo ponéis por los comentarios, ¿vale? Venga, vayan con Dios. Apágame esto, José Luis, que no veo que tengo las gafas manchadas. Muy buenas, zagales, aquí Paco, el abuelo influencer. Hoy vengo a contaros la rutina que hago yo todos los días después de almorzar. Yo siempre a la hora de la siesta me vengo aquí y me siento en el sofá a gustito y me pongo la tele. José Luis, ya me ha cambiado. José Luis, te he dicho que no me cambie más la tele, hijo. Abuelo, es que estoy viendo una serie. ¿Una serie de qué está viendo? Una serie de Netflix. ¿De Netflix? ¿De Netflix? Ponte una de...
del Charlton Heston o del cargable de Netflix. ¿Netflix quién es? No, Netflix es como la cadena donde lo es. Ah, vale. ¿Y cómo dices que se llama la serie esta, niño? La Casa de Papel. ¿La Casa de Papel? ¿Y qué va, de una imprenta? ¡Qué aburrido, ¿no? Estarán todos los días haciendo fotocopias. No, son unos ladrones. Y cada uno tiene el nombre de una ciudad, ¿eh? Tokio, Berlín. Y roban dinero del Banco de España. Ah, vale, vale. ¿Que se llevan dinero de España y tienen nombre de ciudades? ¿Y ninguno se llama Andorra, niño? Bueno, que me den mando otra para acá, que te voy a poner yo lo mejor que hay en la televisión. Ahí está mi Juan y medio, el mejor. Esto sí que es bueno, Juan y medio, que te veo todos los días, guau. A ti sí que te tendría que coger el Netflix ese y hacerte a ti unas pocas de serie y todo. ¡Qué buena gente de Juan! Tú eres el que más me entretiene a mí, Juan y medio. Yo es que le hablo mucho a él a la tele y hay veces que parece que hasta me conteste todo, ¿eh? Bueno, zagales, espero que os haya gustado ver el vídeo y si queréis saber más cosas de rutina que hago yo en mi día a día, pues me lo ponéis por los comentarios, ¿vale? Venga, vayan con Dios, zagales. Abuelo, cuando acabe el Juan y medio, ¿puedo poner la serie? Después del Juan y medio veo yo el Andalucía directo, niño. Que hay que enterarse de las cosas que pasan en los pueblos, se lo dijo. Muy buenas, zagales, aquí Paco, el abuelo influencer. ¿Está grabando? Hoy vamos a hacer un bossy. Un bossy, ¿no, José Luis? Un bossy. Esto me ha dicho mi nieto que lo hacen mucho las influencers famosas, la Paula Monu, la María Combo y toda esa gente. Esto consiste en que te mandan un paquete y tú te grabas abriéndolo para que lo vean los followers, pero sin saber lo que hay dentro. Una sorpresa, como los huevos Kinder, eso, que eso se lo compraba, yo me acuerdo, a mi José Luis de chico, y me tenía que comer yo siempre el chocolatito, hijo, porque el niño nada más que quería el muñequito de dentro. De chico no le gustaba a mi José Luis el chocolate, pero ahora de grande lo veo yo ahí en el parque de atrás con los amigotes y fumando. Nah, venga, José Luis, no, que estoy diciendo que vamos a hacer el bossy, ¿no? Este es el paquete que me ha llegado, ¿ves? Está cerrado con un fiso puesto aquí, ¿ves? ¿Veis? Y esto me lo ha comprado a mí, mi nieto, en el almacén. ¿No era eso, José Luis? ¿No ha comprado tú esto en el almacén? No, en el Amazon. En el almacén, coño, por una letra, ya ves tú. Y esto me la compra mi nieto José Luis por el internet. Pero me la ha comprado, porque yo no compro nada por internet, la verdad. A mí el internet me da miedo porque lo primero que te pide el internet para comprar es el número del banco. Y yo no voy a poner ahí el número mío de la cartilla y ni el internet ese que nada más que hay mala gente y guarrería. A que vaya yo mañana al banco a actualiza la cartilla y esté la cartilla más vacía que un concierto de José Manuel Soto. Bueno, vamos a abrir el paquete, vamos a hacer el bossing. Venga, vamos a quitar por aquí esto. Se quita aquí, se abre. Vamos a ver qué. ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, qué maravilla de radio me ha comprado mi José Luis! ¡Ay, Dios mío, José Luis! Esto es de última generación, ¿no? Esto coge el canal su José Luis. Menos mal que me ha regalado mi José Luis la radio, porque la que yo tenía se me había estropeado. Vamos, la que yo tenía era de cuando yo hice la mili, que era de marca. ¿De qué marca era, Paco? Ah, de marca Sanjo. Fíjate tú, se me había estropeado ahora y ahora no podía yo escuchar a mi Jesús Vigorra en el canal supo las mañanas. ¡Qué alegría, José Luis! ¡Qué bonita es, hijo! Esto será una radio, esto no será un iPhone de eso, ¿no? No, abuelo, una radio. Ah, eso es. Mira, José Luis, qué bonita es. Mira, hasta su antena tiene para que coja bien la sintonía que le escuche yo a Jesús Vigorra hasta las tripas cuando le entra hambre. Bueno, zagales, pues hasta aquí el Unfonsi. Si os ha gustado, me lo ponéis por los comentarios y comparte el vídeo si queréis más Unfonsi. José Luis, ese no era el que cantaba el Despacito, el Unfonsi. Ah, y dice mi nieto que me sigáis en el TikTok, ¿no? ¿En? ¿Arrobar? ¿Qué va a robar? Eso en el TikTok, que es lo que yo me voy a tomar ahora. Un TikTok fresquito con casera.
Venga, vayan con Dios.